En la primera mitad del siglo XIII se produjo la brigada, la cruzada de los albigenses. En esa época, Inocencio III, con la colaboración de los reyes Capeto de Francia, exterminaron a los cátaros bajo el argumento de ser una herejía. En el 2015 yo fui a esos parajes del país cátaro y escribí estos fragmentos que quiero transmitirles a ustedes hoy. Carcaz y el sonido de la campana, el rostro femenino que le dio nombre a este diseño de fortificaciones, una ciudad sobreviviente a pesar de la brutalidad. ¿Cómo no llorar ante sus torres, palidecer de vergüenza en las almenas sin nadie, depositar una flor o una hoja menoscabadas por la estación de las lluvias sobre alguna de las estatuas decrépitas? Por ejemplo, este hombre sin faz que hace una señal de esperanza en el vacío, o el cordero cuya cruz es una espada fragmentada que penetra su lomo, o el ave que abre el pico y no tiene la espiga y es como si aullara a lo largo de los años. ¿Cómo hacer que mis pasos sean el homenaje y también la protesta? Trencabel espera afuera la algarabía de los caballeros que deciden, los pasos de los vigilantes, una lanza y un escudo, la cruz roja como distintivo. Trencabel ha defendido la tierra de sus ancestros, un linaje enraizado en Galia y en Roma, mezclado con los visigodos y los francos. Su espada luchó contra los sarracenos y ahora lo hace contra los franceses. Esa plaga del norte que lo quiere despojar de sus pertenencias bajo la excusa de un dios que en el fondo es también el suyo. Trencabel cree que no es justo morir a su edad. Es joven y le da rabia saber que lo traicionaron. En vez de la gloria de una batalla en donde muriesen él y otros miles, ha decidido salvar a la gente que buscó el amparo en Carcasona. Y esta derrota lo confunde. Pero es verdad que también ha peleado. Su deseo de vencer al ejército de los cruzados ha sido sórdido. Recorrió entonces los alrededores de la ciudadela, ordenó arrasar los molinos de viento, dijo que incendiaran todo sembradío y muchos animales fueron sacrificados. Pero a Trencabel lo engañaron. Un fantasma, alguien que dijo ser de su familia, una sombra cuyo nombre nunca reconoció, le aconsejó que se entregara. El caballo y su jinete fueron vistos por los bandos enfrentados. El conde se entregó buscando una falsa salvación para los suyos. Fue fácil separarlo de su familia y después arrojarlo a la mazmorra. Trencabel ahora tiene hambre. Están encadenadas sus manos blancas. El pelo es un pegote mísero. En el pecho se juntan los ronquidos con una tos que lo marchita irreversiblemente. ¿Cómo me recordarán después?, se pregunta. Quizás sea un mártir inútil de Occitania, quizás un santo sin ningún cielo. Pero sus oídos están intactos y creo oír la lluvia y su caída. A lo largo de las paredes sigue su huella, quiere alcanzarla y tocarla. Agua, dice, querida agua mía, antes de cerrar los ojos. Entre tantas torres imponentes, esta pequeña columna como una aparición repentina que separa dos vacíos, uno en donde yace el afuera siempre inquietante, el otro desde el cual espero tu llegada.
vendrás a nuestra cita, vestida con una túnica capaz de detener o apresurar el viento. Desde aquí observo la montaña negra. Nos gustaba verla distante y transparente. Recuerdas que desde lo alto, tomados de la mano, escuchando el trajín de Carcasona, nos sentíamos unidos en el ensueño que otorga la visión de toda lejanía. Durante un tiempo estuviste varias veces aquí, mientras yo peleaba en las atalayas contra los hombres de Montfort. Ahora, abandonado en el porvenir, de nuevo frente a esta columna, espero vanamente tu llegada. Bueno, como se han dado cuenta, este es una especie de recorrido que va haciendo un hombre de nuestros días por estas ruinas, por estos castillos, por estas estatuas, por estos parajes donde antes hubo terribles masacres y grandes despojos. Mujer con niño en sus brazos, ternura plasmada en la piedra. El paso de las horas la ha estropeado. Levedad del traje que cubre la piel y la vuelve perenne en su dureza. La miro más a ella que al niño, porque él es una remembranza de lo que yo fui. Me detengo en el pliegue de sus labios, en la corta extensión de los ojos, el peso de una esperanza sosteniendo el arrasamiento ineludible de las cosas. Amo esta pausa ficticia. Creo en la sonrisa pétrea del amor, pese al abismo voraz que nos circunda. He llegado a Béziers, a su aire de nubes altas y casas mudas. Toco lo que ha quedado del ayer, el eco tumultuoso de una jornada en la que el fuego devastó a crédulos irreverentes. Atravieso el puente de los arcos y reflejado en el agua, más allá del círculo que se trama en la superficie, veo el rostro de la estupefacción. Escalo hasta la gran torre y desde allí miro las arboledas del río Orbe. Mientras ofrezco mi rostro para que el viento lo sacuda, la sangre exaltada por el resplandor verde del entorno, diviso las hordas, hambrientas más allá del río, sus tiendas y los caballos y el humo de las marmitas y la exhalación de los guerreros. Aguzo mi oído más íntimo y se tensan todos mis nervios para escuchar la orden, aunque sé que no me urge tanta cautela, porque estas palabras flotan hasta en la memoria de las hojas y en el fluido de los pedruscos. Entonces lo veo en el punto más álgido de la luz de julio, Arnaldo Amalaricus, su rostro blanco sesgado por la herida de los célibes, la figura larga como una guadaña. Mis ojos se encuentran con los suyos, pero clausurados por la convicción del demente y los barrotes del tiempo, no pueden verme como yo lo veo a él. Un sonido de cruces golpeadas entre sí rodean sus palabras. Mátelos a todos, que Dios sabrá reconocerlos. Y esta mujer que emerge de entre un fondo de follajes grises, esta misma pétrea esbeltez, las trenzas cayendo sobre sus hombros y dejando en mi pupila la certidumbre de la delicadeza, la nariz arrancada como si los siglos fueran una fiera sedienta de lo bello. Los labios siguen trazando, sin embargo, el gesto de una felicidad recóndita. Su mano sostiene algo que yo supongo es un libro, una sacerdotisa portando
el estandarte de la elegida, joven y arcaica como una oración dicha en las horas más avanzadas de la noche, la perfección depositada en un cuerpo capaz de transmitir el privilegio del bien. ¿Qué pasaría si la otra mano se configurara de nuevo y se dirigiera hacia mí? ¿Tendría fuerzas para desdeñar su rumbo? Y bueno, para terminar este homenaje a Monsegur, que fue el último bastión de la resistencia cátara. Volver a las piedras de Monsegur, mirando las montañas nevadas, el hielo deshaciéndose en las faldas cubiertas por el verdor de la primavera. Como un beso en las mejillas es el viento y el cielo está radiante como si hubiera sido modelado por una mano bondadosa. Volver a las piedras de Monsegur, amontonadas o dispersas en sus muros carcomidos, abajo las fisuras sembradas de árboles secos, los mercenarios que esperan alcanzar la victoria y en el aire las rústicas palabras de Occitania, las conversaciones en las noches más frías, la dualidad del cosmos, Dios y el alma y el mal y la carne, la sucesión de las reencarnaciones en medio de una tierra que es engaño y castigo y también rampa a un más allá liberador. Volver a las piedras en Monsegur y sentir ante su roce que todo es una continua preparación para la muerte. Los gritos de alarma se han desparramado ya por las moradas. Solo unos días para abjurar de la herejía o entregarse a la hoguera. Ellas están levantadas y esperan que la decisión se tome. Una larga resistencia llega a su fin. Y no hay dignidad más grande ni consuelo más vasto que no claudicar. Arrebata la idea de morir en esas alturas, llenarse el cuerpo del viento que sacuda al mundo, lanzarse al abismo del tiempo y flotar en él como un ardiente puñado de cenizas. Muchas gracias.